Vine precisamente a oírlo porque el gobierno del presidente Santos lo que quiere es que los colombianos prosperen, por eso su lema de la ciudad, la prosperidad en Colombia, y el ministerio está emprendiendo una campaña muy grande para intervenir en el buen sentido, no es para darle solución a los problemas que hay en el tema de transporte en las ciudades y en el tema también de transporte masivo, y se han creado unas comisiones internas con unos asesores internacionales, porque en transporte masivo el gobierno ha invertido hasta la fecha más de 13 billones de pesos, pero esto no puede desarticularse con los otros tipos de transportes que hay en las zonas urbanas y municipales. Entonces lo que quiero es oír para ver cuáles son las inquietudes, así como lo ha hecho la directora de Tránsito y Transporte del Ministerio, a ver qué soluciones les damos y comentarles también cómo van los avances que hemos hecho hasta la fecha. Mi equipo y yo queremos oírlos y contestarlos, y luego yo les iré diciendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo. Además, tengo a los mejores aliados míos, y de verdad que es a la Comisión Sexta de Cámara que me han venido ayudando, y a ustedes, porque saben que siempre nos han oído en el sector transporte. Ellos también tendrán la oportunidad de complementar lo que yo diga. Quiero hacerle un anuncio, representante Diego a Pereira. Finalmente ya lo del tema del aeropuerto se arregló. Tengo que darle las gracias al representante, que por intermedio de él tuve una reunión muy importante con el alcalde y otros funcionarios del aeropuerto. El gobierno ya decidió hacer el convenio. Solo dos requisitos le vamos a poner al convenio, es el acompañamiento de la Procuraduría y el acompañamiento de la Cámara de Comercio, que ya se eligió el presidente de la Cámara de Comercio en la Junta. Entonces, una gran noticia para que el aeropuerto de Pereira sea una realidad, porque los pereiranos merecen ese aeropuerto por todo el empeño y el trabajo que le han puesto a través de los años. Santa Marta, exactamente la ciudad que represento, en este momento tiene una problemática social muy grande ante el desplazamiento de los pequeños propietarios de los vehículos de servicio de transporte urbano colectivo tradicionales en la ciudad. Aunado a esto, el mototaxismo nos tiene totalmente acabados. Prácticamente acabaron el servicio urbano allá en Cincelejo. Mi propuesta, señora ministra y doctora Luzaide, es una ley tramitada en el Congreso de la República, en la cual se determine para qué son los taxis. Porque no es lo mismo contratar a un conductor que presta los servicios en la ruta que el que conduce una chiva o un campero o un servicio mixto. Que la moto sea de personal, y yo pienso que quiera pedirle a todos los compañeros que están de acuerdo con esta proposición que la alcemos la mano y digamos unánimemente, para que todos no tengamos que hablar. Entonces, si estamos de acuerdo, que eso sea una solicitud que le damos al gobierno. Muchas gracias. Mire, es irrebatible lo que ustedes están diciendo aquí. Colombia tiene 5 millones de motos. Eso no nunca antes visto. Yo estoy dispuesta a presentar un proyecto de ley. Le pregunto a mis compañeros del Congreso si ellos me ayuden a sacarle adelante. Si ellos me ayudan, porque depende de ellos, nos sentamos y presentamos un proyecto de ley que regule eso, porque es verdad, va a llegar a mayores, y lo que hace 6 años era así de pequeñito, ya está en 5. Yo, la verdad que me comprometo
y el Congreso que me ayude en eso. We'll be right back.